Hoy día estamos dentro del marco del programa de educación cívica que está implementando la Biblioteca del Congreso Nacional. Porque queremos que a los jóvenes se les transmita valores, conocimiento y sobre todo un compromiso cívico importante. Ellos tienen derechos, pero también deberes con su país y con su región. Y en ese sentido les quiero hacer una invitación fraternal a participar del torneo de Libera, a transformar sus ideas, sus sueños en proyectos de ley, a ser capaz de defender esa idea y esas propuestas. Y en definitiva, a prepararse a vivir una experiencia democrática, de tolerancia, de discusión, de debate. Una experiencia que probablemente puede marcar sus vidas a nivel regional y eventualmente a nivel nacional. En ese sentido, los invito a participar del torneo de Libera, a ser protagonistas del presente y futuro de su región y de su país y efectivamente a asumir un rol no de espectador, sino que de ciudadano. Pronto van a cumplir muchos de ustedes 18 años, van a poder votar, ser ciudadanos de este país y en definitiva ser constructores del presente y del futuro y reitero, no solo destinatarios de políticas públicas. Muchas gracias.